wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your thug. Everybody wants to be my enemy. Y muy buenas, gentecita bonita, ¿qué tal estamos? Ya empezamos con el primer problema, porque al peludito no se le ve, pero bueno, los problemas de uno en uno. Sed muy bienvenidos a todos, chicos, chicas, chiques y lo que seáis, aquí al Dado de Merlín, donde las mesas son redondas y los dados tienen muchas caras. Bueno, tres semanitas hemos tenido que esperar, que es lo que solemos dejar de margen. Ahí está nuestro peludito. Pero aquí estamos de vuelta y encima con medio personaje más, porque teníamos uno bloqueado durante toda la aventura y hoy le hemos desbloqueado tanto a él como su voz. O sea, nos viene con DLCs y todo incluido. Interpretando a Tartessis, tenemos... Claro, porque los espectadores no le han visto nunca la cara. Los espectadores no le han visto nunca la cara, esta es la primera vez. Así que para los... Así que ya le ponéis cara por fin a esa voz extraña que escuchabais. ¿Qué pasa, Juanje? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Muy buenas, muy buenas. Aquí venimos a apurar como siempre. Pero bien, bien. He conseguido el objetivo. He puesto el micro y tengo lámpara. Bien, bien, bien. Me alegro. Las gemelitas, mis gemelitas favoritas. Reggie, la del brazo mecánico. La agresiva de las dos. ¿Qué tal? Oli, a ver, bueno, agresiva de las dos, no sé. Es igual Hakai... Me sigue de cerca. Pero sí. Y como le sigue de cerca, tenemos también a Hakai, interpretada por Nerea. ¿Qué pasa? Oli, Hakai es mucho más tranquila. ¿Dónde va a parar, por favor? Nada de drogas. Bien, bien, muy bien. Con ganas de jugar, como siempre, con ganas de, pues, de ver qué pasa, de interactuar con el resto de mis compis y pa'lante. Sí. Meterse no se mete, como Reggie, es verdad. Ella mete a los demás, les mete espadazos y guantazos. Pero el que también se mete mucho con los demás es nuestro peludito favorito,
Alice, interpretado por Bogdan. ¿Qué cuentas? Muy buenas tardes. Uy, espérate que me estoy escuchando. Uy. ¿Por qué? ¿Qué pasa está pasando? Uy, pero qué bien no, se me escucha. No, no la lean, pare. Ah. El que la lea soy yo. Bueno, pero... Bueno, sin más, os voy contando. Bogdan, espera. Bogdan, te has muteado en el ninja. ¿Por qué no me he muteado? Bueno, perdón, disculpad. ¿Sabes lo que ha pasado? Es que me he abierto el directo para tenerlo presente. Sí, no vamos a una especie de feedback. Para tener una especie de feedback de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos interactuando, pero lo he abierto sobre la pantalla de OBS. Claro. No sé si te especializo. Por eso he empezado con la cámara en gris. Y luego, pues eso, he ido a corregirlo y se me ha olvidado mutearme. Así que, en efecto, este soy yo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, sino el más importante hoy, sí, os jodéis el resto, porque es nuestro invitado estrella de la partida, que ya es su segunda sesión con nosotros, Basile, interpretado por Álvaro de Punto de Giro. ¿Qué tal, Álvaro? Siempre es un placer estar aquí empezando así las partidas, es maravilloso, te quita todo el estrés, sí que decir, ya hemos soltado todo, lo malo ya lo hemos soltado, así que ahora viene lo bueno. Así que muy contento de estar aquí otra vez y a darle mucha caña. Es que nosotros ya estamos curados de espanto, sobre todo desde que nos juntamos con Juanje, que no sé quién fue el listo que nos lo trajo, pero... Pero no, sí. Sin un problemita al principio para meter un poquito de tensión, esto no es lo mismo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con un pequeño resumen. Como siempre, regulaos vosotros el sonido, ¿vale? Pues nuestros cuatro personajes que empezaron la aventura tuvieron que bajar a los niveles más bajos de Zaun, como ya sabemos, a buscar unos planos. Se las vieron y se las desearon porque les costó poco entrar, pero bastante más salir, pero consiguieron volver con los planos, aunque no en físico, sino en digital, por así decirlo, en la memoria de un pequeño robotillo llamado B11, o Beyoncé, según a quien le preguntes. Una vez llegaron a los niveles intermedios de Zaun, les estaba esperando el socio de Alice, Cloró, para decirles que tenían que ir raudos y veloces al paseo, el nivel más elevado que conecta ya con Piltover. Porque había alguien que requería su presencia. Mientras tanto, un personaje que recién conocimos en ese momento, Basile, se encaminaba al mismo lugar, puesto que había sido citado por la misma persona. La persona en cuestión no era otra que la quimobarona Renata Glask, de Industrias Glask. Una de las personas, de los personajes más importantes y poderosos de Zaun, y sin embargo que más en la sombra se mueve. Bajar un poquito más la música, que está un poco alto. El problema para Basile era que él no trabajaba para Renata, sino para Middenstock, otro quimobarón. Sin embargo, sí que le debe algún que otro favor a Renata, ya que su mujer estuvo a punto de morir por una herida en la pierna y fue ella la que costeó la operación. Lo cual le pone en una tesitura un poco delicada. A todo esto, los otros cuatro personajes llegaron a las dependencias de la quimobarona, en la cual descubrieron que su mascota era la que les había facilitado en cierta medida su visita al sumidero. Un gran perro mecánico con forma de Doberman que les miraba tras esos dos puntos rojos.
les pidió básicamente colaborar. En apenas 2 días se va a dar lugar en Piltover una presentación. Varios inventores y propietarios de industrias iban a presentarse llevando sus inventos, sus artilugios. En los cuales, a modo de feria, competirían, por así decir, por quedar unos por encima de otros, como hacen los ricachones. Estoy oyendo algún ruido por ahí. Me está desconcentrando un poco. Ellos sabían que los planos que tenían que encontrar eran los planos de un sistema de bombeo bastante particular, ya que se tiene que mover con una batería de Hextech, pero internamente movería Zimmer. Estaría pensado para que cualquier gas nocivo que absorbiese directamente lo neutralizase y eliminase cualquier partícula tóxica. Algo muy potente para esta ciudad, aunque seguramente no llegará a estar a nivel de cualquiera, solo para los que lo puedan pagar. Eso es lo que quería Renata y era lo que quería Minestock. Lo que quieren. Ellos, según Renata, están trabajando juntos. Tenía una carta que así lo acreditaba. Midenstock pondría sus fábricas y su almacén y Renata su inteligencia y su labia para poder vender este producto. Sin embargo, Renata les pidió otra cosa, que era encontrar el almacén que tan vehementemente guarda su socio. A pesar de que trabajen juntos, aquí nadie se termina de fiar unos de otros, y menos entre los quimovarones. Y les instó a que colaborasen, unos poniendo el músculo, otros la inteligencia y otros su conocimiento sobre los lugares a los que tienen que visitar. Y a lo largo de este día, encontrar la ubicación exacta de este almacén. Se marcharon de su casa, hablando un poco entre ellos, y decidieron hacer una parada para descansar en el Causa y Solución, en el cual se alojan las dos gemelas. Pero cuando estaban llegando, por la puerta trasera de la taberna, vieron a Magnus, el padre adoptivo de las gemelas, hablando con una figura encorvada, con una capucha raída y mugrienta, parece como que están haciendo alguna especie de trato, algo extraño. Desde luego se conocen. Magnus se giró, volvió a entrar dentro del bar y nuestros 5 personajes pudieron ver que de la capucha, de esas capas, se podían percibir unos hilos que salían de una mano muy delgada y daban a parar a un muñeco de madera, que, como ya había dicho, Reggie lo conoció en nuestra primera sesión, tuvo algunas palabras con él, y Basile está cansado de ver ese diseño, puesto que ha salido de su fábrica de juguetes. Y ahí empieza nuestra sesión de hoy de Arcane. La escena es vuestra, chicos.
Yo recuerdo que estaba bastante enfadada por las palabras que habíamos tenido de camino al caos y solución. Y pese a que veo el muñeco y lo recuerdo, no estoy con todos mis sentidos al 100%. Es una mezcla entre resaca y todavía cierto subidón. Estoy un poco pedo. Y mi único objetivo es entrar y pedirme algo. Y que me dejen en paz. Así que yo entro. Yo iba algo por detrás. Iba hablando con Tartesis mientras nos estamos... También iba con la intención de entrar al causa y solución para tomarnos la copa y ver... Y ver cómo desarrollamos los acontecimientos. Yo iba cerca de Hakai, habíamos tenido una conversación previa antes de llegar al caos y solución. Y cuando veo que el resto se adelanta, yo voy de los últimos. Quedo mirando un momento el local. Hace mucho que no entro en uno de estos. Empiezan a venir a mi memoria momentos con un vaso de algo muy fuerte en la mano. Cierro los ojos y me digo a mí mismo: por una buena causa. Entro sin pensar demasiado. Acá hay, viendo un poco la situación también, cómo está su hermana y que tienen que hablar de varias cosas, sigue a sus compañeros. Por cierto, perdón, Iskan, te he vuelto a pasar la cámara porque no sé qué momento se ha desactivado. No sé por qué se ha ido, ¿eh? Vale, tú sigue. Pues entro con el resto de mis compañeros. Bueno, yo como al Tartesis le veía un poquito calladito, abre la puerta y le dice así para venga, pasa. No te hagas el remolón. ¿Vemos chupitos o...? No se me ocurre mejor forma de empezar. ¿No sería mejor comida? Bueno, una cosa no tiene por qué quitar a la otra. Comida y después chupitos, ¿no? Sí, vamos intercalando. Ahora bien. Lo suyo sería entrar y ir planeando cómo vamos a ir al almacén este, ¿no? ¿Y a cuál de todos? Vale. Entonces, me acerco a la barra y saludo a nuestro querido y bien amado barman, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Magnus. Magnus. Y mientras lo estoy saludando, bueno, voy a saludarle. ¿Qué pasa, Magnus? Aquí estamos vivos, vivitos y coleando. Cuéntanos. ¡Hombre, Alice! Sí, ¿qué tal? Buah, si te contara. Oye, tienes que estamos de servicio, ya sabes. Con cosas entre manos. ¿No tendrás alguna mesa un poco apartada para que nos podamos sentar todos con un poquito más de intimidad? Bueno, ya sabéis que tenéis la trastienda, podéis usarla. Le mira a Hakai y a Reggie. ¿Qué tal os ha ido? Bueno, en vuestra incursión. ¿Habéis tenido cuidado? Nos ha ido lo suficientemente bien como para no querer dejar entrar en la trastienda a nadie cuyas intenciones no conozco. Y me agarro el brazo y me pongo así. Bueno, Reggie, pero estamos aquí todos entre amigos, ¿no? Al menos hemos vuelto enteras. Más o menos. Sí. Dilo por ti, Alice. Joder, Reggie, siempre estás poniendo pegas. Bueno, si queréis, os puedo dejar en un par de mesas ahí al fondo. Hay una libre, pero puedo echar a los que están al lado. Sería lo suyo, vas a echar a los que están al lado, mínimo. Ya les he hecho yo. Bien.
sírvete. Cuidado. Pero con cuidado, que me ha costado mucho quitar la sangre del otro día. No prometemos bueno. nada. Pues ya has practicado en cómo se quita, entonces. Vamos. Le miro a Basile, por celoso todavía, y voy a los que están al lado de la mesa vacía. Cojo una de las sillas, en la que entiendo hay alguien sentado, y la tiro con el brazo mecánico al suelo. Largo de aquí. Había tres hombres. No, simplemente había tres hombres sentados hablando entre ellos, no estaban armando mucho barullo. Pero cuando. En el momento que te acercas, ya se estaban levantando. Entonces, ni siquiera le vas a tirar al suelo porque ya se había levantado. En cuanto les dices sí. que se marche, se marchan. Pues tiro la silla al suelo, de todos modos. El objetivo era tirar algo al suelo. Si no es una persona, es una silla. Bien. ¡Reggie! ¿Qué te he dicho? ¡Pero que no se ha roto! Y la vuelvo a poner en su sitio. Decía que cuando has mirado a Basile, y si sigues mirando a Basile en algún momento, lo único que vas a ver de él es una enorme y bien ancha sonrisa. Te mira directamente a los ojos y asiente con la cabeza. Odio que la gente me sonría. Eso es algo de mío. Pues os miro a todos. Me paro un poco en Basile cuando veo que sigue sonriendo. Por favor, sentaos. Y hablemos. Paso por al lado de mi hermana. Cuánta educación, de repente. Y me siento. Ponme algo, lo más flojo que tengas. Eso va a estar complicado. A mí lo de siempre. Y algo para comer también. Entonces me acerco, me siento... Que sean dos, Alice. Invídate, hombre. Sí, que sean dos. O bueno, uno para cada uno, ¿no? ¿Comida de gato? Gracioso hoy, ¿eh? Gracioso, que se te escucha. Bueno. Bien. Tenemos que hablar. Empezamos. Ah, sí, al grano. Me gusta. No tenemos tiempo de andar perdiendo. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar ese almacén? No. ¿Alice? A ver. No, pero podemos deducir que siendo un trabajo tan delicado y importante, va a ser un almacén mucho más seguro, grande y doblemente seguro. Imagino que eso nos podría ayudar a descartar alguno de todos los que tiene. No sé qué os parece. Bueno, no es la mejor idea de toda la noche, pero está bien. Nos ayuda a descartar media docena de almacenes o nos quedan dos docenas más. Correcto. Y aparte de cinismo, Basile, ¿qué crees que puedes aportar? De momento, nada, Reggie. Vaya. Lo que me temía. Me encanta el buen ambiente en el trabajo. Bien. Para que te quede de broma. Seguramente no es de nuestra incumbencia, pero sabemos que contiene el almacén. Igual por descartar también. No se supone que lleváis trabajando juntos un tiempo buscando ese almacén. Yo me acabo de enterar de su existencia. Suponía que si me había juntado con vosotros era porque sabíais algo más que yo. Bueno, sí, no realmente nos hemos enterado contigo de que nuestro querido varón trabajaba voluntariamente con Renata. Voluntariamente. Y tampoco es que llevemos mucho tiempo trabajando juntos. Échale dos días. Eso es, casi morimos un par de veces. Uh-huh. Muy intensos. Si tienes un ataque de asma, Basile, soy tu mujer. Sabe de lo que hablan. ¿Una idea, Hakai? Mi única idea ahora mismo es encontrar... No te escucho, ni siquiera en mi cabeza. No, ¿no me oís? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, yo sí te oigo.
Vale, espera, igual es lo mismo del otro día. Me salgo y vuelvo a entrar. O al revés. Yo escucho bien. ¿Ahora? Ay, ahora no oigo Basile. ¡Ay! A ver. Más tribulación. El día que salga todo bien a la primera, esto explota. En directo sí que se oye bien, eso es verdad. Claro, porque Iskander les oye bien. Entiendo. Claro. ¿Ahora me oyes? Yo a ti sí. Vale, yo a ti también. Genial. decía que ahora mismo la única idea que se me ocurre es encontrar a alguien que pueda saber de la ubicación de este almacén y sacarle la información. Ojalá estuviésemos en un sitio en el que se moviese mucha gente con muchos trabajos muy dispares. Igual nuestro querido camarero, nuestro querido señor, sabe algo. ¿Tú, Alice, conoces a alguien de la organización del barón? Bueno, no me estaba refiriendo a mí. Pero yo igual sí. Si tú no me sirves, ya se lo preguntaré a Magnus, pero es que así no me tengo que levantar. Alguien de la organización del barón. Hombre, sí, pero la verdad que no sabrían, no sé en lo que anda metido cada uno. Ni o sea, y además los conozco de forma bastante, bueno, los conozco grosso modo. Vamos a ver si sabe algo Magnus. ¡Magnus! ¡Eh! ¡Dime! Ven un poquito. Ay, yo no puedo estar mucho rato con vosotros, ¿eh? Estoy trabajando. Se echa el trapo al hombro y se os acerca. Dime, ¿qué queréis? ¿Queréis algo de comer? También. Sí. Realmente sí. Vale, ahora os saco. Se está girando ya para marcharse. No. Espera. Ah, ¿qué? Dime. Verás. ¿No habrás escuchado tú algo relacionado con algún negocio de mayor o menor importancia de uno de los dos varones? Renata tiene, y... ¿Me estás hablando de los negocios de un quimo varón? Tanto el día haciendo negocios. Sí, pero has escuchado algo, ya sabes, algo de interés sobre almacenes, ya sabes. ¿Almacenes? ¿El almacén de quién estáis buscando? Pues el almacén de... De Middenstock. El almacén de Middenstock estamos buscando. Gracias, correcto, Basile. Middenstock. Almacén de Middenstock. Uh-huh. Se ha escuchado que esté guardando algo. Es un interés, ya sabes. Ah, entonces estaréis buscando el almacén de Middenstock. Claro. Es el mismo. Bingo. No sé. Eso ya sabéis que no lo dicen así como así. Vuestro compañero no sabe nada. Y te mira Basile. Tengo entendido que tú trabajas para él, ¿no? Lo hice como bajando la voz. Sí, trabajo en la fábrica de juguetes, pero es la primera vez que oigo hablar de un almacén. El almacén. Tengo controlados los que están en mi zona de trabajo, pero más allá, ni en los muelles ni ningún otro sitio, nunca he estado en ningún almacén. Ah, comprendo. Sí, efectivamente el almacén de la juguetería no es el que os interesa, lo más seguro. Pero sí que creo que de vez en cuando alguna cosa puede llevar de unos talleres o incluso de la juguetería. Dadme un segundito, vuelvo ahora en un momento. Seguid con vuestras cosas. Reggie, te estoy viendo. Yo no he sido... Quizá podríamos colarnos en el almacén de la juguetería y ver si llevan algún otro registro de algún otro almacén. ¿Puede ser? Dudo bastante que esté a la vista de todos, pero
Quizás algún documento de mercancía, de entrega de mercancía. Igual el sitio más obvio es el mejor escondite. Puede ser. Quizá. Si no, Basile, ¿tú conoces a alguien de confianza del barón que pudiera saber de esta información? Manera de sacársela ya lo veremos, pero... En principio no, conozco al capataz de la juguetería, que me acaba de ascender, de hecho, así que le debo favores y no al contrario, pero nada más. De hecho, creo que he visto al barón 2 o 3 veces en mi vida, alguna visita y poco más. Tío, con suerte. Bueno, no te digo a quién sí he visto. No lo sé, es lo único que se me ocurre. Si este hombre, si Magnus no nos puede dar más información, yo tengo la llave del almacén de la juguetería. Magnus ha ido Magnus ha ido a algún sitio. Se ha dicho que vuelve enseguida. No sabéis qué estará haciendo. Y Basile, ¿suele haber mucha entrada y salida de mercancías de otros almacenes del propio Tidestock? Lo normal. Entran docenas de pedidos al día, salen docenas de pedidos al día. No. Pero me refiero a entre almacenes del propio barón. No te sabría decir. Yo estoy encargado de la línea de producción. No sé muy bien la logística, pero probablemente no somos el único almacén. Aunque somos la única juguetería, no somos el único almacén. Así que conociendo al barón. A ver, quizás en la oficina de los grandes almacenes podamos encontrar algún documento. Bueno, es otro punto, es otro hilo del que tirar, si Magnus no nos puede decir nada. ¿Podríamos entrar a la oficina con tus llaves, a Basile? En la oficina no, en el almacén sí, pero bueno, seguro que ese brazo sirve para algo, ¿verdad? Te mira, Reggie. No contesto, solo algo así. ¿Y si, aprovechando de que hemos avanzado en nuestro primer encargo, vamos donde Middlestock y a ver si conseguimos sacarle algo entre líneas? al barón directamente. Sí. Pienso para mis adentros. Espero que inventes mejor que piensas. ¿Qué podría salir mal? Yo os espero fuera. Si nos importa. Me encanta el espíritu de equipo. En ese momento, no sé si le cortaba a alguien. En ese momento se abre la puerta trasera de la taberna. Y entra Magnus. Tiene cara como... parece preocupado. Está dubitativo. Se queda con el pomo en la mano, no literalmente. Os mira, lo suelta y se os acerca. Bueno, tal vez... Dios, joder, ¿dónde os habéis metido ahora? ¿En qué líos andáis metidos? Voluntariamente, ninguno. Bueno, es igual, no quiero saberlo. No quieres saberlo, no. Solo quiero que me cuidéis de estas dos, aunque teóricamente ya sé que están aquí para cuidar ellas de vosotros. Bueno, me da igual. Hakai se ríe. Sí, sí. Bueno, Alice me va a cuidar. Alice me va a cuidar, sí. Hay alguien. Hay alguien que me gustaría que conocieseis. Venid conmigo. Oh, pero ¿y la comida? Bueno, tardará un poco en hacerse, no te preocupes. Fantástico, pues... Chop, chop. Se encamina de nuevo hacia la puerta. La gira. Sin terminar de abrirla, os mira. Sigue dubitativo. Y al de 2 o 3 segundos, la empuja hacia él, abriéndose la puerta hacia adentro, y os deja a paso.
para que salgáis. Da lugar al callejón trasero. Me permito el lujo de agarrarle un momento del brazo cuando estoy pasando a su lado y le digo, ¿qué vamos a encontrarnos ahí? Puedes confiar en mí. Ya sabes que trato bien a mi clientela. Y todos vosotros sois asiduos de aquí. Y van mis hijas con vosotros. ¿Qué pensáis que os voy a hacer? Solo quiero presentaros a alguien. No dudaba de ti. Era saber a qué atenerme. Y ves que hace así como señalando algo que tiene metido en la chaqueta, un bulto sospechoso. Bien. Se suelta y continúa avanzando. Salvo que digáis algo, pasáis todos por enfrente de él. Y cuando se dispone a cerrar la puerta, os dice, bueno, os dejo aquí. Cuando terminéis, podéis entrar. Tendréis la comida preparada. Y pórtate bien. Te mira Rey y dice, y no me refería a ti. Y la cierra. Sorprendentemente. Qué raro. Bien, pues ahora estamos encerrados con un desconocido. ¿Estás en la calle? No, estáis en la calle, ¿eh? Entonces estamos fuera con un agorafóbico de mierda. Compruebo que la puerta se abre. Sí, sí, no está cerrada, la podéis abrir cuando queráis, sí, sí. Simplemente la... Para que no se vaya el calor. Yo me quedo en la puerta. Al lado de la puerta vamos, pero cerca de la puerta. Entonces yo me aclaro la garganta y entono la mejor voz de barítono que me permiten mis pequeñas cuerdas vocales y grito un ¡hola! Bueno, aquí estamos. Avisa. Y oyes una voz que intenta imitar la tuya, pero que casi ni parece humana, acompañada como una especie de castañeteo. Y no, ¡hola! Oh. Y giráis la cabeza, la voz sale de entre unos barriles, lo que pensáis que era una bolsa de basura, se empieza a incorporar, renqueante, y se empieza a acercar hacia vosotros. Va despacio, no parece amenazador. Yo me pego a Hakai un poco. ¿Qué es? ¿Qué parece? ¿Qué vemos? Es una figura humanoide, simplemente que apenas podéis distinguirle más allá del mentón. Está tapado totalmente, los ojos no le veis. Y por el mentón y los pies, que se pueden entrever cuando da pasos, veis una figura famélica, extremadamente delgada, y un color nada sano. Oh, no os preocupéis, no os haré daño, si apenas tengo fuerzas para tenerme en pie. Entonces cuando... me adelanto dos pasos y le ofrezco la mano, en plan encantado. Y ves que una mano sale, se te tiende, pero totalmente flácida. Encantado. Me llamo Pipet. ¿La mano es de carne y hueso? Sí, es de carne y hueso. Te tiende la mano hacia abajo, claro. No sabes si solamente la deja, o sea, al encorvarse, digamos, del propio ángulo para mantener un ángulo perpendicular con el suelo, no sabes si de esa misma inercia se mantiene ahí o si te la está tendiendo. Puesto que tú eres bastante más bajo que él. Encantador, mientras le doy un apretón. Vale, al darle un apretón notas que tiene algo enredado en los dedos. No sabes si puede ser hilos o una tela de araña o algo por el estilo. No parece sucio, eso sí que no. Choca bastante con el resto de la indumentaria que lleva.
Bueno, entonces me giro, me acerco un poco al grupo, mientras me limpio un poco la mano, y les presento a todos ellos, a él. No sé, me siento muy, muy contento de haber sobrevivido a tantas emociones durante estos últimos días. Bueno, pues aquí estamos, Yashakai, Regi, Basile, Tartesis y yo, Alice. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pipet, ya lo he dicho. Ay, claro. Tendrías que lavarte las orejas. Yo creo que el pelo se te mete en los orificios y te impide escuchar con nitidez. Y se ríe. A esa ya la conozco. La conocí el otro día. La del brazo metálico. Tranquila, no te voy a hacer nada. De un puñetazo seguro que me atravesarías la cabeza. Pues entonces no me provoques, Pipet. No, yo no provoco a nadie. Bueno, sí, a nadie. Y esa es tu hermana, ya la he visto más veces. Ella a mí no sé si me ha visto. Suelo estar por aquí. Magnus me suele sacar comida. Magnus nos ha dicho que tú podrías ayudarnos. Yo podría ayudaros. Le mira a Tartesis. A ese no le conozco, pero el otro día estaba también en la taberna. Y tú... Se queda callado y totalmente quieto. Hasta ahora estaba como bamboleándose de un lado para otro, casi como si le costase quedarse rígido. Pero cuando te mira Basile se queda totalmente estático, hasta el punto que parece casi una estatua. ¡A ti sí que te conozco! Se agacha y parece que deja algo en el suelo. Y de entre esa capucha... ¿Veis que sale, esto lo veis todos, veis que sale una figura pequeña de madera con una ropita acorde a su estatura y parece un pequeño muñeco de madera? Una marioneta. Vale. Y por encima suyo, de manera perpendicular, la mano de este hombre se mueve. Junto con los hilos que sostienen la marioneta. Vale, ¿es la misma marioneta que vimos antes de entrar en el caos de solución al finalizar la última partida? Eso es. Sí, sí. Vale. La marioneta empieza a caminar hacia vosotros. Con ese castañeteo en el suelo. Clac, 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 clac. Tú se te pone justo delante, Basile. Aproximadamente llegará a la altura de tus rodillas, probablemente algo menos. A ti te vi muchas veces, pero cuando eso no podía hablar. Pero sí mirar. Y ahora te veo. Tú eres el que me hiciste. No eres mi mejor diseño, pero nunca hubiese dicho que hubieses acabado tan bien. Bueno... También según para donde mires. Y la cabeza de la marioneta gira hacia arriba. Haz una pequeña tirada. Tienes la ficha delante, ¿no? No. Momentito, ¿eh? Sí, no, tranquilo, 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 no pasa nada. Que no suelo pedir muchas tiradas, es normal que... Ya la tengo. Vale. Las tiradas, porque creo que... No sé si tú has llegado a tirar todavía. Son 3 dados de 10 caras y nos quedamos con el dado central, el resultado central. Los ordenamos de menor a mayor y el dado central. A eso le sumamos una característica y una naturaleza. En tu caso es para ver si te das cuenta de una cosa. Por lo tanto, la característica va a ser intelecto. Y la naturaleza, la que tú prefieras, según cómo orientes la acción. Es una cosa que hace él, algo a ver si te llama la atención, algo si, que te choque. Pues cautela. Vale. Se tiraba con barra R. Barra R, espacio, sí. Para que te coja el comando. 3 de 10. Yes.
Vale. 6 más intelecto, que son 4, 10, más cautela, 6, 16. Está muy bien. Te da la impresión de que esos hilos, los movimientos de los dedos de este hombre, o los movimientos de la marioneta, no, parece que no corresponden en, por momentos. Me explico. Como si la marioneta estuviera haciendo cosas que no... no, que el marionetista no las manda. Del tiritero, vale. Efectivamente. Te da una sensación algo por el estilo. Vale. Vale, ¿qué sé yo de esos juguetes? Es decir, ¿qué sé yo de esa marioneta? Porque cuando salen de la fábrica no están vivos, evidentemente, pero debería estar así, no debería estar así, que me extraña algo, no, sí. Son marionetas normales, no tienen ningún tipo de mecanismo. Al menos cuando salen de la fábrica. O sea, que lo que me escama, evidentemente, es que parezca que esa marioneta no la está manejando el titiritero, sino que tiene... en parte voluntad propia. Podrías decir eso. Tú obviamente esto no lo has visto nunca. Vale. ¿Y al hombre, que al titiritero, le conozco? ¿Le he visto alguna vez? No te suena de nada. Parece cualquier pordiosero que se está muriendo en las esquinas de Zaun. Pues de hecho, el color de las manos está enfermo seguro, ese hombre. Vale. Me voy a agachar. Quiero que mi cabeza quede más o menos a la altura de la cabeza de la marioneta. ¿También te llamas Piper? ¿Se lo preguntas a la marioneta? Marioneta. Yo soy el que se llama Pipet, ¿sí? Tú tampoco escuchas muy bien, me parece a mí, ¿eh? Con las manos eras muy hábil, pero... Lo sé. Verás, pequeño. Venimos a por información. Y estoy seguro de que, siendo quien eres, puedes dárnosla. Pipet tiene información. Sí, sí. Pipet está aquí escondido siempre. Pipet escucha muchas cosas. Bien. Mi señor, mi jefe, Middenstock, tiene un almacén. ¿Has oído hablar del de Middenstock, digo? ¿El almacén de la juguetería, dices? No. Vamos por partes, Pipet. Ah, Middenstock. Sí. ¿Sabes quién es? Sí, sé quién es Middenstock. Él me manda a hacer. Y luego me vende. A mí no me ha vendido todavía. Pero a otros como yo sí. Bueno, ninguno es como yo. ¿Sabes que Middenstock se enfada mucho cuando alguien intenta algo a sus espaldas? Ay, sí, eso sí que lo he visto. Pega a sus trabajadores y a veces les tira marionetas contra la cara, pero las que se rompen son las marionetas, y a veces la cara, pero si lo rompe todo. Y sí, se enfada, Pipet lo ha visto, pero no podía hacer nada. Le tienes que cortar si quieres hablar. Sí, le enseño, me retiro un poco la camisa, le enseño el cuello y tengo como una cicatriz en el lado izquierdo del cuello. ¡Oh! A veces también se enfada los que no son marionetas. Contigo se ha enfadado mucho. Algo. Pero por eso, esto tiene que quedar entre nosotros. Ah, sí, entre nosotros queda. ¿Ves? Pero me lo tienes que decir, porque si no sé lo que queda entre nosotros, no puedo guardar el secreto, porque si no lo sé, no lo puedo esconder. Tranquilo. Ay, sí, perdona.
El almacén, no el de la juguetería. Seguro que algunos momentos has escuchado a alguien en este callejón hablar de un almacén secreto o de un almacén muy importante donde guardan cosas muy importantes, de esas que Middenstock se enfadaría mucho si alguien las descubriera. Sí. Ahora que lo dices, Pipet llegó a través de unas alcantarillas. Unas alcantarillas que vienen de arriba. Y si el Middenstock este tiene algo importante, seguro que está allá arriba. No escondería nada aquí abajo. Está muy lejos de su casa. Pero Pipet estaba manchado. Y se tuvo que ir a limpiar. ¿Manchado de qué, Pipet? Manchado de de mierda. Pues qué va a haber en una alcantarilla. A ver si me escuchas ya de una vez. Sí, Pipet, pero podría ser algo especial. Podría darnos una pista de dónde fuiste por esa alcantarilla. Podría ser aceite, puede ser basura, puede ser excrementos. Si te digo la verdad, Pipet no se acuerda de nada antes de salir de esa alcantarilla. Pero a Pipet le vienen imágenes a la cabeza. Y Pipet estuvo en un almacén muy grande. Mucho más grande que el de la juguetería. Cuando dice eso, subo la cabeza y miro a Hakai. Cuando ha dicho lo de tiene imágenes en la cabeza, hago así y miro a Hakai. Espero que entienda por qué la estoy mirando y para qué la estoy mirando. ¿Qué imágenes, Pipet? Imágenes. Pipet no se acuerda, Pipet. Pipet no tiene cerebro. Es todo de madera y se choca así. Pero a Pipet le sacaron de la juguetería. No como al resto de las marionetas. Se lo llevaron en brazos. Era un señor muy extraño, no me acuerdo del señor, pero yo sé que me llevaron. Le llevaron a Pipe, no a mí. Bueno, a Pipe también. A los dos y a ninguno. Perdón. Y luego estuvo con ese señor y se cayó por la alcantarilla o le tiraron. No sé lo que pasó, pero algo hicieron con Pipet y Pipet llegó aquí y a partir de allá me acuerdo de todo. Luego ya se me hizo un cerebro nuevo, creo. Bueno, no puede ser, pero es como si tuviese un cerebro nuevo. Y entonces... Pipet. ¿Qué? Claro. Dime. Que tienes un cerebro nuevo. Claro que tienes un cerebro nuevo. Y este es el cerebro que importa ahora. ¿Podrías decirnos cuál es esa alcantarilla? Sí, eso Pipe sí lo sabe. ¡Eso Pipe lo sabe! Y se pone a bailar. Soy el castañeteo. ¡Clac, clac, 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 clac! Estoy a 5 minutos de conversación de dar un puñetazo con el brazo mecánico. Continuad. Iskar, perdone. No sé si es posible leerle la mente. No sé si tiene. A la marioneta. Leerle el serrín. No sé, porque claro, recuerdos tiene. Entonces no sé hasta qué punto donde los puede tener almacenados, porque no sé qué es lo que han hecho con él. Me cae bien. Intentarlos gratis. Miro a Basile y entiendo. ¿Tú haces este tipo de juguetes o tiene algo más? Sí, yo hago este tipo de juguetes, pero creo que este juguete es especial. Es francamente especial. Parejita perfecta de B11. Y no sé si puedo. Pero tú. Haz la tirada. Ya sabes cómo va para utilizar la empatía. Voluntad más la disciplina que quieras. Te recomiendo no hacerlo con ímpetu. Voy a hacer con disciplina. A ver. ¿Dónde enfocas ese
ese intento. No es dónde, es en lo que me está contando. Porque él tiene recuerdos. Entonces voy a ir a por esas visiones, a por esas fogonazos, esas imágenes que tiene. Yo escarbo ahí. Pero a lo que voy es que hay dos individuos delante tuyo, ahora mismo. Está la marioneta y está el marionetista. Ambos tienen información. Eso te lo digo de gratis. Sí que es verdad que una información es más valiosa que la otra. Pero de ambos vas a sacar alguna cosa. Pero tienes un intento. ¿En cuál te centras? Ya por la marioneta. Vale. No sé si has tirado. Sí, 15. No sé si me llega, si no... Vale. Gasto drama. No es difícil. No es difícil, no es difícil porque tampoco está resistiéndose, digamos. Por una parte es lo que te esperabas, pero por otra parte te choca mucho. Porque sí, es una marioneta, pero tiene alma. Vale, ya sé lo que es, creo. Bingo. Y sabes, a ciencia cierta, que se mueve por voluntad propia. Vale. Pues voy moviéndome a través de esos recuerdos que tiene, esa alcantarilla, y a ver si puedo ver lo que había antes de esa alcantarilla. A ver de dónde salió. Indagando entre sus recuerdos, lo único que puedes ver son lugares cerrados, tipo habitaciones, naves industriales, una juguetería. Puedes ver incluso por un momento la cara de Basile. Pero lo que sí ves es un recorrido, una secuencia de imágenes de un hombre que entra en el almacén de la juguetería, que lo compra. ¿Reconozco al hombre? No. No le ves la cara. Parece como si tuviese una bruma alrededor de su rostro. Y ves cómo se lo lleva a su casa. No sabes decir en dónde vive exactamente, porque la secuencia de imágenes no muestra el recorrido. Algo está haciendo con el muñeco. Y en otra secuencia ves al muñeco cayendo al suelo entre unos barrotes que hacen las veces de alcantarilla, de agujero de alcantarilla. No sabes si le han tirado o si se ha caído. Pero le ves a cámara lenta cómo va cayendo hasta llegar, digamos que se sumerge en agua, queda flotando, puesto que es de madera. Y cómo va haciendo una serie de recorridos por esas alcantarillas, cae por lo que sería una gran catarata para la marioneta, cae a un nivel inferior, y así secuencialmente, hasta que sale por un desagüe, que aquí sí sabes ubicar. No está muy lejos de aquí. ¿Podría hacer todo el recorrido a la inversa? Podrías intentarlo, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué le estás haciendo a Pipet? Aquí solo está Pipet siempre, pero ahora hay alguien más. ¡Hay alguien más aquí! Y se empieza a dar golpes en la cabeza. Le susurro... Tranquilo. O sea, nada. No voy a hacerte daño. Sí pasa. ¡Aquí hay alguien más! ¡Porque hay una voz aquí en mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! Pipet. Tu otro cerebro que se está despidiendo de ti. Mi otro cerebro se está despidiendo. Pero... antes, sí.
Acuérdate que te he dicho que el cerebro de antes ya no lo tienes, ahora tienes otro. Así que ahora tienes que pedirle a tu cerebro, el de antes, que se despida de ti. Miro Hakai otra vez. Pero entonces ahora... que no le vuelves a escuchar. ¿Ahora entonces tengo un cerebro mejor? Es un cerebro mejorado, Pipet. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! Vale. Bueno, sí, pues lo que os estaba diciendo, si queréis os puedo enseñar dónde está, por dónde Pipet llegó aquí. Y de hecho, no me apetece nada, pero me han dicho que os acompañe. A lo mejor voy acordándome según voy con vosotros. Por mí, estupendo. Me vuelvo a incorporar y vuelvo otra vez a ponerme de pie. Las fábricas que me has dicho, esas de lo que me has contado al principio, ¿reconozco alguna? O sea, aunque sea algún polígono o alguna localización. ¿No has visto lugares de digamos, al aire libre? Vale. Las únicas imágenes que has visto son en interiores. Y en interiores de fábricas tú no has estado. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Queréis ir entonces o qué? ¿A Pipet se le van a oxidar las articulaciones? Bueno, oxidar no puede ser porque Pipet es de madera. La madera no se oxida, pero le puede entrar termitas. Vamos, Pipet, nos vamos. Ah, vale. Detrás de ti. Una cosa, entiendo que vienen los dos, ¿no? ¿Qué dos? No, yo que venía... A ver, y... ¿No? Sí. Marioneta y marionetista. Sí. Parece que van los dos, sí. Vale. Fantástico. ¿Puedo preguntarle al tiritero? Vale, no me salía. ¿De qué conoce a Magnus? ¿Y por qué se porta bien con él? ¿O por qué se fía de él incluso estando en la calle? Es que lo llevo queriendo hacer hace un tiempo. Vale. Dale. Pues según vais andando, le vas preguntando eso. Vale. ¿Ves que la cabeza del titiritero empieza a girar hacia ti muy despacio, hasta que puedes percibir un par de puntitos blancos, no de luz, sino de la luz ambiental que se refleja en su rostro. Pero parecen unos ojos blanquecinos, lo poco que puedes ver. Pero en ese momento te habla Pipet desde abajo y desvías la cara hacia abajo. Yo conozco a Magus... A Magnus desde hace tiempo. Pipet llegó aquí y Magnus pues le cogió y le trajo hacia aquí. Pero a Magnus no le gusta que Pipet entre en la taberna. Porque dice que la gente se piensa cosas raras y que le pueden hacer daño. Y Pipet no quiere que le hagan daño. Así que Pipet se queda ahí fuera y Magnus le saca comida. Pero a Pipet no suele tener hambre. Entonces, lo que hace Pipet es llevarles la comida a otras personas. Pero eso no le digáis a nadie. Porque si no, Magnus igual se enfada y no le saca más comida a Pipet. Oh. Vale, no se lo diremos. Trágicamente encantador. Pero, ¿y en qué le ayuda tú a Magnus? Pipet le da información a Magnus. Pero información desde que llegó aquí, porque de antes no se acuerda. Porque antes Pipet tenía otro cerebro. Entonces... Entonces, claro, de esas cosas pues no puede decir ahora, nada. Cerebro, sí. Sí, pero ahora que Pipet tiene un cerebro nuevo, puede saber cosas nuevas. ¿Y mejor? Y mejor, es verdad. Pero Pipet no es de aquí, Pipet viene de arriba. Uy, bueno, eso ya, os lo ha dicho, perdón. Ah, claro, es verdad, sí. Es verdad. Vale. ¡Ay! ¿Vais? ¡Os hemos dejado la comida, chicos! No pasa nada, luego Pipet la coge y os la da, no os preocupéis. ¿Vais caminando? No tenemos tiempo para comer. Le vais siguiendo, va muy despacio, pero no tardáis mucho en llegar. Y os enseña un pequeño alcantarillado. Es bastante estrecho, pero poniéndoos a ras del suelo podríais entrar.
Y os dice, por ahí salió Pippet. Pippet salió de ese agujero. Pero sigue para abajo. Pero tened cuidado porque si seguís para abajo llegáis al sumidero. Y ahí hay más mierda que aquí todavía. Ahí no tenéis que ir. Incluso más, ¿sí? Sí, se va para arriba. Bueno, pues nada, salimos de un pozo de mierda para entrar en otro. Y esta vez literal. Bueno, pero Pippet os acompaña. Pippet sabe por dónde se va. Sí, Pippet os acompaña. Bueno, pues entonces tú primero, Pippet. Vale, Pippet va primero. Y ves que se como que se agacha y entra. Y en ese momento, la mano del marionetista se cae al suelo. ¿Se cae? Y el cuerpo se desploma. Le pego una patadita al titiritero. ¿Reacciona? No. La hostia, chicos, esto... Pero ahí... Era la marioneta todo este tiempo. Sí, sí, hay un cuerpo ahí, es una persona. Está tapada con la manta, la capa o lo que sea. Capa. Respira. Es fácil saberlo, no está respirando. Es un cuerpo, apenas tiene labios. Se le notan las encías, los dientes negros. Las venas, que entendéis que hace unos pocos días estarían en tonos violetas, morados, ahora mismo presentan un tono más apagado, un gris oscuro, casi negro. Pero hace bastante que no circula sangre por ellas. Veis un cadáver delante vuestro. Todo una caja de sorpresas, este Peter. Entonces, nada que nos impida no seguirle y dejarle ahí, ¿no? No, yo ahora tengo más ganas de seguirle. Aparte, está jugando con los límites de mi paciencia. Aparte, ¿qué importa? Es la marioneta. Eso es, eso. Bueno, el titiritero, en realidad. No, de hecho, os lo digo, el titiritero es parte de la marioneta. Esa marioneta tiene alma. Claro. Y si no me equivoco, es un... No me sale el nombre. La marioneta era titiritero todo este tiempo. Es Oye, ¿sabéis algo de Beyoncé? Es que yo llevo pensando que él un rato. La verdad. Está donde vosotros me digáis que esté. Sigue, ¿no? Sigue con nosotros, vale. No sé, si me decís que sigue con vosotros, está con vosotros. No sé cómo se va, no sé cómo se va a meter por la alcantarilla, también os digo. No sé si es buena idea que nos lo llevemos o es mejor dejarlo en el causa y solución. Ay, que se quede ya por mí, que se quede, que no... Está donde vosotros digáis. Nos lo cuide Magnus. La marioneta Iskan es un... Es que no me sale el nombre. La verdad es que a mí tampoco me está saliendo. Pero... Bueno, pues saltemos como, es como el hermano de Edward Elric. Eso. Un autómata. Eso, gracias. Es un recipiente con un alma vinculado a él. Puede ser, por ejemplo... Sí, puede ser como una armadura gigante, como... como por ejemplo el de Full Metal Alchemist, el hermano de Edward, Alphonse, o puede ser cualquier cosa. O sea, puedes anclar a una botella y que se joda, o al pomo de una puerta. Vale. Yo antes de entrar quiero preguntarle a Hakai, ¿has visto algo raro? He visto el recorrido que hizo por las alcantarillas. Y antes de eso sí que alguien se lo llevó de un almacén, pero solo he visto sitios cubiertos que no reconozco. Y no he llegado a ver la cara de esa persona. Ahí está como roso. Pero creo, si no me confundo, que esa persona fue la que metió el alma de alguien en esta marioneta. Por eso tiene vida. Es decir, que de momento no nos ha mentido. Podemos confiar en él. No, no, no.
Vale, pero a ver, se ha caído la persona tal y cual que le llevaba el tiritiritero, pero no sé, el sigue consciente, no, la marioneta sigue no consciente. La marioneta tiene alma, sí, sí, o sea, a ver, es... ¿no? ¿Y sí, no sí le podemos preguntar directamente quién es, de quién es su alma? No, vale, eso vamos a tener que saltar. Ahora ni la veis, no, ni la oís, ¿eh? Lo puedo preguntar, pero... O se lo podemos preguntar. Estoy entrando. Vale. Según vais cruzando, veis que está, que puede haber una altura de un metro, metro y medio hasta lo que sería la parte baja. Hay un pequeño rellano, digamos que estaría a esa altura, tendríais que estar muy agachados, pero luego ya al dar un par de pasos hacia adelante se abre hasta una altura de dos metros y medio de altura. Y veis a Pipet, que está al fondo, hacia un lado, según bajáis, hacia vuestra parte izquierda, miráis, y hay una pequeña rampita hacia arriba, no muy pronunciada, pero en la parte central cae un pequeño arroyo. Entendéis perfectamente por qué ha llegado hasta aquí, porque aquí el agua cae con muy poca fuerza, y aquí se podía haber quedado estancado perfectamente. Y le veis que está más hacia arriba, está sentado contra una esquinita. Vemos que tenga dificultad de movimiento. Ahora no se mueve. Vale. Me lo puedo poner en el hombro como si fuese un loro. Si quieres. Como tú de grande. Eso te iba a decir. ¿No? Me lo imaginaba más pequeñito. Será algo más pequeñito que tú y menos pesado. Pero. Me lo puedo llevar como si fuese un niño chico. Y hacéis un tótem. Os digo también, no sé si se cayó o lo tiraron. Eso sí que no lo sé. Piper. ¿Y? ¡Hola! Estoy aquí arriba. Ah, bien, fantástico. ¿Puedes bajar? ¿Para qué? Si tenéis que subir vosotros. Ah, vale, pues. Alguien me aupa. Que lo llevo. Yo te aupo, Fischer. Fantástico. Venga, vamos, que se acaba el tiempo. ¿Tenemos tiempo? Ah, no sé, vosotros sabréis. Cuando los varones piden cosas suele haber tiempo. Ah, claro, es verdad. Pues vamos, te sigo. ¿Quieres que te lleven los hombros? No, Pipe, sabe ya caminar. Ah, una pena. Por una vez quería ser yo. Hace tiempo que Pipe aprendió a andar. ¿Y entonces para qué necesitabas a ese hombre? Pues porque Magnus dice que Pipe tiene que tener cuidado. Y le pueden hacer daño. A todo esto seguís andando hacia adelante. Sí, sí, no paramos. Bueno, os va rayando bastante a la oreja. No, para que no sufra Yanni, más que nada. No, yo no, el personaje. Yo no estoy sufriendo. Ah, vale, perfecto. Me parece maravilloso. Y no sé si queréis interactuar con él de alguna manera. Seguís subiendo, hay un tramo de escaleras manual, de mano, que tenéis que subir, puesto que el agua cae en cascada. Seguís caminando. Solamente quiero preguntar en algún momento, así en alto en general, si alguno de vosotros o vosotras ha estado aquí, por aquí alguna vez. No. Creo que no. Pipe, ¿ya te lo ha dicho? Aparte de él. No suele ser muy de mi agrado. Reconozco el camino por el que nos está llevando, o sea, vamos bien. ¿Crees que sí? Mira, Basil, digo, creo que vamos bien. Esto es más o menos lo que he visto. Me refiero a si conocéis estos... Si sabéis hacia dónde nos estamos dirigiendo de la ciudad exactamente, aunque sea por debajo. Ah, vale, eso te iba a preguntar yo a ti, justamente. Que al fin y al cabo, si tú trabajas al menos en la fábrica de juguetes o en el almacén de juguetes, lo mismo te puedes orientar y saber si vamos hacia allí o no. ¿Vamos hacia allí? No. Yo creo que no vamos hacia allí. O hacia alguna nave que esté en cerca, obviamente. Vale, en orientación. No vas a ir exactamente hacia ese punto, ¿vale? ¿Me explico ahora? No sé. ¿Puedo orientarme algo, Master? Sí, algo sí. ¿Dónde está la juguetería, de hecho? ¿En los niveles superiores o medios? Medios.
Por lo tanto, por la inclinación que lleváis desde hace un rato, las escaleras que habéis subido, etcétera, etcétera, no vais al almacén de juguetes. No sé si, Iscan, si puedo escarbar algo más en los recuerdos de antes de la alcantarilla. A ver si llego a distinguir la cara o algo más. De momento no, esa tirada ya la has hecho. Vale. Y a ver, claro, por la forma en la que actúa, a ver, en verdad lo mismo no importa, pero lo voy a comentar por si acaso. Se comporta como un niño, Piper, al fin y al cabo, aunque sea un muñequito. Podría ser. ¿Vale? Entiendo que tendrá el alma de un niño. Eso no hay forma de saberlo, pero es una posibilidad. Yo quiero ir escuchando todo lo que vais diciendo y si hay algo que me llame especialmente la atención, pues seguir indagando ahí, pero de momento simplemente orientarme, saber que no vamos hacia los niveles inferiores, sino que seguimos subiendo arriba. No soy, que yo sepa, gran conocedor de los niveles superiores, aunque supongo que he estado alguna vez, pero no soy para nada conocedor, así que va a llegar un momento en que yo me pierda completamente y que mi orientación ya no sirva de mucho. Y poco más. Intentando no preguntarle mucho, sino dejar que hable y si veo que por algún recodo puedo entrar para intentar preguntarle alguna cosa que tenga que ver con ese antiguo cerebro, lo haré. Y ahora digo yo, tanto Alice como yo venimos de Piltover. Sí. Historia, por nuestra historia. Sí. ¿Vale? ¿No nos podremos orientar un mínimo o no tendremos algún aparato para orientarnos? Pero a Piltover no vais. No, pero bueno, para... No sé. A ver, sí, para los niveles superiores es que no tengo muy claro, ¿vale? Ahí donde... Zaun consta de tres niveles. El nivel más elevado de todos se llama El Paseo y tiene otro nombre también, no me acuerdo cómo es. Vale. Que es donde viven los más ricos, los más ricos de Zaun. Vale. Donde los mercados linderos, creo que se llaman también algo así. Hay un gran mercado también, etcétera, etcétera. La gente va con prótesis metálicas, pero porque se las quieren poner. Todo ese tipo de gente. En los niveles medios, pues estabais vosotros viviendo. Vale. Perfecto. Y luego está el sumidero, que es donde habéis bajado al principio de la aventura. Vale, y ahora pregunto yo. Se supone, a ver, lo mismo me equivoco, me he patinado la opción. Pero los niveles superiores era lo que está más cerca de Pintobre. Sí, efectivamente. Vale. De hecho, desde los niveles superiores se ve Piltover. Ahí está. Vale, yo más o menos me preguntaba eso. Ahora bien, entonces, ¿estamos seguros que vamos hacia allí? El nivel superior. Estoy seguro de que vamos hacia el nivel superior. Vale. Es lo único que puedo decir. No sé dónde, pero estoy seguro de que ya hemos pasado al nivel medio. A ver, se supone que estamos subiendo por... Obviamente sí, era por lógica, pero por si acaso. Vale. Pues... A medida que seguís avanzando, oís constantemente esos goteos del agua que se filtra a través de las rocas y de las juntas de las tuberías que caen tanto en el agua como sobre vuestras cabezas, sobre vuestras espaldas o sobre vuestras botas. Ese ruido se mezcla con el rechinar de las tuberías de vez en cuando, de cuando pasa el líquido por dentro. Puede ser cualquier desperdicio de alguna casa, alguien que haya tirado de la cadena, o cualquier otra cosa. De vez en cuando oís algún ruidito, como algo moviéndose. No sabéis si son ratas, ¿o qué puede ser? Sí que sabéis que las alcantarillas no son los lugares más seguros del mundo, puesto que hay muchos dependientes de Shimmer, por así decir, gente que acaba muy mal, que en sus últimos momentos ya apenas son humanos,
que bajan aquí y gente aparte de estas personas, la gente tira todo tipo de cosas que no les sirven ya, ya sean biológicas o no, por los retretes y por los desagües. Bueno, Piper, ¿cuánto crees que nos queda para llegar? Ah, mucho no puede quedar. Ya hemos subido bastante. Pero Piper, cuando cayó por aquí, iba metido en el agua mucho rato. Así que Piper tampoco podía ver todo el camino. No, claro, es verdad, sí, el agua. Cruzáis, bueno, cruzáis una esquina y veis unos bultos por el suelo. Desperdigados aleatoriamente. Sospechos. ¿Un oculto en qué sentido? ¿Puede ser algo? ¿Un seres vivos muertos o cajas o...? Un montón de mierda. Lo asociáis bastante con el antiguo titiritero. Ese tipo de cuerpo. Que no me gusta nada la puta marioneta. ¿Qué tal si pasamos sin hacer mucho ruido? Lo digo bien bajo. Sí, tenéis que tener cuidado, porque esa gente... Vamos. Sí, sí, eso es. Eso. Vale, sí, vale. Vais caminando. Vais a hacer todos una tirada de destreza más cautela. Y a ver qué sale. A medida que vais avanzando, veis de vez en cuando un brazo que se mueve un poco, una pierna que renquea, o alguien que se dobla todavía más sobre sí mismo. Me decís los totales. Era 3 de 10, si no recuerdo mal, ¿verdad? 3 de 10. Vale. Yo 20. Ah. Cazpitaz. Vale, y habéis dicho que lo teníamos que sumar con... Destreza... reflejos, perdón. Reflejos. Ah, vale. Vale, es que estaba buscando destreza. Se me mezclan los sistemas, ¿vale? Reflejos y cautela. Perdón. Reflejos y cautela. Vale, yo 9. Lo normal es que me equivoque yo, ¿sabes? 14. No quiero decir que no encuentro. Ah... 12. Vale, Hakai 20, 12 Alice. Era el contrario, ¿no? Yo 9. Sí, era 9 reyes. Juaje. Vale, perfecto. No, me equivoco. Esa no, más al revés. La barra primero. Ah, vale, cojones. La barra R. Vale, corriente. Ahora piso, así me sale. A 14. Vale. Hakai va la primera. Va con cuidado, prestando mucha atención en dónde pisa, no pisar esos charcos y por supuesto no pisar esos cuerpos. Hay varios. Contáis 5 bultos. Por detrás le siguen Tartesis, Basile. ¿Basile cuánto has dicho, perdón? 14. Le siguen Basile haciendo lo propio. Alice, vas por la mitad ya. Pero pisas uno de esos charcos. Te quedas así quieto por un momento. Les miras. Parece que el que tienes justo al lado mueve un poco la cabeza. No sabes si te está mirando o no, porque no le ves la cara. Pero entonces
a tu espalda, oyes un ¡pum! Miras atrás, miráis atrás todos, y veis a Reggie, que le ha pisado a uno de ellos. Que chilla un grito gutural. Y el resto se están empezando a levantar. La única que ha pasado del todo es Hakai. ¿Chilla en plan amenazador o en plan au? ¿En plan qué? En plan de dolor, pero se están levantando todos en plan amenazador. Y yo me siento amenazada, evidentemente. Vais a tener que libraros de ellos, pero no vamos a hacer tiradas de iniciativa. Odio las tiradas de iniciativa. Lo vamos a hacer siempre con un combate narrativo. Yo así según oigo gritar... Ay. Tenéis la iniciativa todos vosotros, por así decirlo. Vosotros vais a actuar antes que ellos, puesto que se están levantando. Y vale, no parecen especialmente rápidos. Amenazada, al que piso le meto un puñetazo con el brazo. Asqueada. Muy bien, tira. Yo le voy a preguntar a Piper si falta mucho para llegar. ¡No, no! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pero tenéis que daros prisa! Yo lo que voy a hacer es coger a Piper y voy a salir corriendo. En teoría, esa gente no debería correr mucho, ¿no? No, sí, crees que corran 15, mucho. No, 16, perdón. Vale. Describe. Según le piso al cuerpo y grita y veo al resto levantarse, me empiezo a sentir muy agobiada y muy angustiada porque ya lo estoy desde que hemos entrado. Así que según está en el suelo y noto el bulto que he pisado, me agacho y le meto un puñetazo. Con todas mis fuerzas. Le pegas el puñetazo, estás a punto de partirle el cráneo. Pero se queda quieto en el suelo. Parece que sigue intentando moverse. Pero si ya tenía poca fuerza antes, menos ahora. No parece que tengan especial fuerza. Parecen bastante débiles, pero sí parecen bastante sedientos, no es la palabra, pero ansiosos. No sabéis si... Pues, seguramente sea por hambre. Van a intentar morderos. O al menos lo que parece. Son humanos, ¿eh? No son ni zombies ni nada por el estilo. Pero están hambrientos. Pueden tener enfermedad, no entiendo, ¿no? Que pueden pegar, ¿no? A lo mejor con cuyo más suerte. Esas enfermedades y todo tipo de... de tragedias les han ocurrido. Alice, el que te está mirando... extiende la mano rápido, puesto que tú te has girado por un momento para mirar a Reggie... y te va a intentar echar la mano para agarrarte. ¿Cómo de cerca estoy de Reggie? Relativamente cerca. Estarás a 4 o 5 pasos de una persona normal. Dime tu defensa. Te digo. Recordad que lo que tengáis en defensa tenéis que sumarle una naturaleza. Defensa 8. Y le puedo aplicar la naturaleza de ímpetu, cautela o disciplina, ¿no? Eso es. Vale. Quiero sumar. Es que lo que más sentido tiene es ímpetu, pero es lo que menos tengo. Pero le voy a sumar ímpetu. Es lo que menos tengo. Pero no lo sé. 10. Para cuando te das cuenta y le vuelves a mirar a este ser, ves que la mano la tienes ya encima tuyo, te agarra la pechera y tira hacia ti. Uh-huh. Y te pega un mordisco que notas hasta en el alma. Qué rico. Quítate un punto de salud. ¿Más? Yo, Iskan, que ya había pasado,
Entiendo que me está, hay alguno mirándome, se están centrando en ellos y me están dando la espalda. Estoy. Te están dando la espalda, están centrados en ellos. Están centrados en el foco del ruido, que en este caso ha sido Reggie. Veo... ruidosa. Oyes en tu cabeza. Veo pasar a Basile corriendo con Pipet. Y me pongo en medio antes de que le empiece a seguir alguno. Desenvaino la katana. Y el, probablemente el que más cerca tenga, voy a, me voy a acercar por la espalda y corte limpio en el cuello. Me acerco despacio, aprovechando que están distraídos y ahorrarle sufrimiento. Vale, tira. Pa. 19. Vale. Das. Narra. Veo cómo se están acercando hacia ellos, cómo han mordido a Alice. Me voy acercando poco a poco, con pasos sigilosos, a la vez que voy sacando mi katana sin hacer ningún tipo de ruido. Me acerco por la espalda al que tengo más cerca. Está cubierto con como con una especie de manta raída. Es un cadáver andante prácticamente. No tiene carne en los huesos. Y antes de que se dé cuenta, ni me oiga, ni casi ni que se pueda girar, acerco mi katana a su cuello y la voy a pasar con mucha suavidad y cae al suelo. Estoy haciendo un favor. ¿Veis el resto como ese cuerpo cae al suelo? Con un gran estrépito. Por el charco que estaba debajo. ¿El resto? ¿Basile, Tartesis? Vale. A ver, en primer lugar, B11 está con nosotros al final, ¿no? Entiendo. Yo creo que... Me habíais dicho que le dejabais. O le dejamos al final. Comento de dejarle, vale, es que vale, no... Vale, vale, vale. Perfecto, mira, me da un problema menos. Sí. Vale, ¿a cuánto? ¿A qué hecha esta tengo...? A los otros tres que quedan. Quedaban tres, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Porque estáis cerca, tenéis todos acceso a todos. Alcance. Sí, pero claro, a mí lo que me interesaría estar un poquillo más lejos para utilizar el arma a distancia. Tú habías conseguido pasar sin hacer ruido. Sí, si no me equivoco. ¿Lo había conseguido también? No, es que creo que habéis dicho que nada más pasó Hakai completamente. Completamente, ¿no? Hakai. Completamente, ah. Hakai, porque había sacado un 20. Pero tú no habías sacado mala tirada tampoco, si no recuerdo. Si no recuerdo mal. 14, bueno, no es un tiradón, pero para como estaban ellos, que no estaban tampoco muy receptivos, ah, habíais pasado. Vale, los pues que peor tirada habían sacado eran Alice y la que menos Reggie. Vale, perfecto. Pues entonces, a ver, saco mi arma de a distancia, ¿vale? Que era de costar, una pistola de costo alcance. Luego tengo que apuntar, que tiramos todos una, si no me equivoco. Y sí, entiendo que sí. Lo dijimos en la primera partida, lo tengo que apuntar. Sí, sí. Ah, vale, sí, sí, no te estoy diciendo que no sí, tengas una pistola, vale. Pero yo no. Ah, yo bueno, no vale, llevo, vale. Yo no llevo pistola. Vale, vale. Vale, vale. Pues. Me muero más. Vale, pues le meto un tiro a. O le intento meter un tiro al que le ha mordido a Alice. De hecho, es una cosa que a mí me pasa siempre. Que me hubiera gustado metérselo antes de que le mordiera. Vale, pero claro, no puedo intervenir y costar, ¿no? En plan... No. Vale. Ten cuidado, pues, no le pones la cabeza. No porque le tenía al lado, lo único que tenía que hacer él era estirar el brazo y es lo que ha hecho. Vale. Tú tienes que girarte, sacar la pistola, apuntar, porque Alice está ahí, y disparar. Hostia, esto que me voy a cargar la bolita de pelo. Pues tira. Intenta no matarme.
Reflejos más, hacer... reflejos más naturaleza que quieras. Ya te puedes hacer bola, peluchito. Sí. Un momento, perdón. Reflejo. Como falle, te va a volar una oreja. Bueno, estoy tan mal dentro de... dentro de lo malo. Reflejo. Más cautela cojo, ¿vale? Cautela, vas a tardar en disparar, ¿eh? No me quiero cargar al peluchito. Vale, pero, bueno, pero con cautela le van a dar tiempo igual a pegarle otro mordisco, también te digo. Vale, perfecto, pues entonces disciplina. Te rayes, hombre, te rayes. Disparar con cautela significa que te tomas tu tiempo, apuntas tranquilamente. Ahora no pega mucho. Basta. Disciplina, sí. Sí, sí, claro. Va. Dime el total. 4 más 4 más 7. ¿Qué serían 15? 15. Teniendo en cuenta que Alice está de por medio, la dificultad es 18. No llegas. Ay, me va a volar la cabeza. No te va a volar la cabeza porque, adelante, porque, ¿no? Porque, no es, porque no ha pifiado ni ha sacado una tirada horrible. Pero tú verás si quieres gastar un punto de drama para mejorar la tirada. ¿Los tenemos completos de nuevo? Yo es que tengo... Ah, no, mira, momento. No. Sí, un momento, espérate tú. Tengo dos impulsos. Sí, bueno, pero... pero... ¿Cachar un impulso ahora? No. Juan G, no, los impulsos se acaban al final de la escena. Ay, no, vale. Y seguramente serán impulsos que has obtenido con alguna acción que no tenga nada que ver con lo que estáis haciendo ahora. Vale, vale, perfecto. Mira, es una cosa que no apunto. Vale, entonces ya tengo apuntado aquí 3 puntos de drama. El drama sí. Vale, pues gasto un punto de drama. Vale. Vale, no te voy a preguntar qué aspecto activas. Repite los dados que quieras. Espera. Que repite. Ah, vale. El 7 y el 10. ¿Para qué vas a repetir el 7 y el 10? Un momento, espérate. Ah, vale, no, el 1, ¿no? Entonces, no, vale, espérate, entonces que me hago un eso. Juan G, repite. Juan G, repite el 7 y el 1 y quédate con el 10. Eso es. O sea, haz una tira de dos dados. Espérate, a ver si. Espérate. ¿2 de 10 sería? 2 de 10. Sí, eso es. Ay, coño, ¿lo he hecho bien? Lo has hecho bien. Te quedas con el 10 y con el 10 llegas justo a 18 si no cuento mal. Exacto, sí. Vale. Impactas, describe. Meto un tiro. A ver, en teoría he llegado a los 8, ¿no? En teoría, ¿no? Le has impactado. Vale, pues nada, le impacto A ver, por mí en la cabeza, pero no es una tirada para impactar en la cabeza. No. ¿A lo que me refiero? Vale, pues no... nada, simplemente le doy en el hombro, al menos le tiro al suelo, directamente. Vale, para que dejen para chiquitín. Le das en el hombro, este ser sale propulsado hacia atrás, puesto que apenas tiene fuerzas para mantener ese impacto. Y suelta a Alice, aunque cae entre sus piernas. ¿Basile? Luego voy contigo, Alice. No pienses que se me olvidó. En el momento en que ha empezado a pasar todo esto, yo he corrido... he pasado a Tartessis por la derecha, he pasado a Hakai por la izquierda, he cogido, según iba en carrera, he cogido a la marioneta y me imagino que esto es como un túnel y quiero irme hasta el final del túnel y doblar el primer recodo. Me da igual, derecha o izquierda, lo que sea. Y voy a poner a Piper justo detrás de la esquina, me voy a quedar al fondo, sin moverme, observando.
te dice, ¡pero sigue corriendo! ¡Que está ahí mismo! ¡Mira, ves esa luz! ¡Es ahí! ¡Por ahí me caí! Espera, espera, pequeño. Veamos si... En fin, espera, calla, silencio. Vale, vale, me callo. Eso es. Y ahí me quedo. De momento ahí me quedo. ¿Alice? Me incorporo. Me palpo un poco la cabeza en plan de joder. La hostia. Y entonces lo que hago es intentar rematar al que está al lado mío con la pequeña navaja que tenía, que no la he llegado a usar, pero que en algún momento te he comentado que tenía. Uh-huh. Muy bien, pues tira. Con reflejos. Con reflejos. Perdona. 3 de 10. 7. Nice. Con reflejos. 3 de 10. Y. Con reflejos y. ¿Disciplina o ímpetu? Disciplina, sí. Uso mis conocimientos avanzados adquiridos en Mandel para intentar darle la puñalada en un punto lo más mortal y lo más por mortal posible. Vale. ¿Total cuánto es? 15. Vale. Impactas y le matas, puesto que ya ha recibido el disparo de Tartesis. ¿Describe? Nada, ¿eh? Gracias. Pues nada, como no le quedaba mucho porque el disparo le pego un navajazo, dos navajazos, uno y después otro en el pecho, cerca del corazón. No sé si por la emoción, por la emoción del momento que he llegado a atinar, pero ha sido lo suficiente como para que se desplome inerte. ¿Le veis a Alice cómo se incorpora? Renqueante un poco por ese mordisco y se lanza contra él y empieza a clavarle el cuchillo una y otra vez, hasta que el cuerpo está inerte, pero él sigue clavándole el cuchillo. Los otros cuerpos... Un segundito. Los otros cuerpos, puesto que no son seres sin vida y sin alma, se asustan viendo... que no tienen ninguna posibilidad de salir airosos de ahí. Y se vuelven a hacer una bola sobre sí mismos. Se tapan con las capuchas, los que siguen vivos. Y les veis como tiemblan. Como miran de vez en cuando a ver si os habéis ido o si no. Pero no dicen nada. Son drogadictos hambrientos a punto de caer de inanición y por el mono y enfermedades. Ya no hacen ruido. Ya no hacen ruido. Yo creo que han acabado ya. ¿Puede hablar Piper ya? ¿Puede hablar? Sí, pero Piper, bajito, que a lo mejor hay más gente por aquí y nos atacan también. Así que ahora vamos a hablar bajito, ¿vale? Vale, Piper tendrá cuidado. Piper hablará bajito. Eso es. Por aquí. Y dice, pero claro, no le oís porque está hablando muy bajito. Solo le oye Basile. ¿Todo bien por ahí? Estamos ¿Cómo bien. Que todo, ¿cómo que todo bien por ahí? ¿Haber ayudado, cabrón? Botarate, que te has ido corriendo. Me han mordido el pecho. Me estaba encargando del único que sabe dónde vamos. Botarate. Ah, vale, bien, me quedo mucho más tranquilo. Gracias por la ayuda, genio. Nada. ¿Por qué Piper es el único que no puede chillar? ¡Estáis todos chillando! Yo iba a decir lo mismo. Verdad, Piper. Tienes razón. Chilla todo lo que quieras, Piper. Seguro que habría sido tú más útil. Ahora ya no quiero chillar. Pero lo hice chillando.
Pobrecito mi Piper, pisa. Ay, Dios mío. Bueno, sí, es allí. Mira, ¿veis esa luz de ahí? Esos barrotes, pues por ahí para arriba es. Pero hay una plaza ahí arriba. Tenéis que tener cuidado. Si salís así, os van a ver. Joder, seguro que esto se me va a infectar. Eso iba a decir. ¿Plaza, has dicho? Sí, hay una plaza. ¿Una plaza? ¿Cómo es? Una plaza, no, no sé, una plaza pequeña con una fuente. Pequeña, también. No es muy grande, es una placita pequeña. Yo aprovecho y me aparto a 2 minutos y mientras que ellos siguen hablando, ¿vale? Un segundito, ¿vale? Simplemente. Bueno, pues yo espero a que la gente se acerque a mí. Si no se acerca, seguiré con Peter, pero yo... Cuando veo que hemos acabado, la media vuelta y me acerco hacia donde estáis. Bueno, pues... Vamos a ver esa plaza con esa fuente. ¿Se puede ver algo? Quiero decir, ¿desde aquí abajo se podría ver algo? Sí, a ver, entra a poca claridad, pero puesto que estáis en los niveles ya más altos de Zaun, aquí entra bastante más claridad que donde estabais. Y eso sumado a la luz artificial de los farolillos que alumbran las calles, algo de claridad os entra. Y oís gente paseando por encima. No mucha, pero de vez en cuando oís unos pasos que pasan por encima. Veis una bota que pisa en esas alcantarillas y sigue avanzando. Igual este no es el mejor sitio por el que salir. Podríamos ir a alguna que esté un poco más adelante o en otra dirección y luego volver sobre nuestros pasos. Un sitio que sea menos, un poco más discreto. Estoy de acuerdo. ¡Ah, joder! Esto es asqueroso. Me ha dejado un diente clavado. Está negro. ¡Joder! Mientras me lo arranco del pecho. Piper, ¿sabes dónde hay otra salida? Parte de esta. Hay salidas cada poco. Pero yo creo que más adelante ahí hay otra. Tiene que haber más. Esto es una plaza, tiene que haber desagües, porque si no esto se inundaría, porque aquí cuando llueve esto hace como si fuese un socavón, entonces tiene que haber desagües, porque aquí la gente no sabe nadar, ¿sabes? Aquí no hay playa, ni hay ríos. Vale, perfecto, pues vamos a buscar otra salida. Voy a ir a donde entre menos luz, a donde entre menos luz. No os cuesta encontrarlo, está... No repleto, pero a cada recodo podéis encontrar un pequeño tragaluz, algo que... Podéis encontrar algo similar por donde habéis entrado. Donde haya menos luz y me paro a observar durante un minuto a ver si observo algún tipo de movimiento y si no, pues espero a mis compañeros y... Aquí lo veis factible, porque miras hacia un lado, es de un diámetro considerable, y miras hacia un lado, ves una pared de piedra, ves hacia el otro, otra pared de piedra similar. O sea, podéis estar en un callejón perfectamente por la anchura entre esas paredes. Igualmente saldré con cautela, ¿eh? Uh-huh. O sea, acaso. Sí, despacito. Vale, pues si abres tú el desagüe, haz la tirada. Uh-huh. Vale. Con lo que quieras, puede ser con reflejos o puede ser con intelecto. Más la naturaleza que quieras. Aquí tienes tiempo, puedes hacerlo con cautela o como te la gana. Vale, pues con reflejos y con cautela, ¿no? Pues son 3, 6, 5, 3, 8, 8 y 6, 14. Hace un ligero crujido al abrir. Pero no es muy pronunciado. Y tampoco oyes que haya especial eco. Te quedas por un momento quieto, pero no parece que haya llamado la atención de nadie. La levantas y la mueves hacia un lateral. Te asomas y efectivamente estáis en un callejón. Hacia un lado veis una pequeña fuente, como la que os ha descrito Piper. Y podéis salir ahora sin que nadie os vea. Pongo a Piper sobre mi hombro y salimos los dos.
Me quedo arriba y tiendo la mano por si alguien necesita ayuda. Hakai sale por el lado tuyo, pero no le hace falta la mano. Aún así te asiente con la cabeza como agradeciendo el gesto. Salto y me engancho a esa mano. ¿Pesa mucho? Bueno. En un momento, así le siento un poco como que algo le empuja hacia abajo, pero se ancla bien al suelo y sube un poco a Alice. Sí, vaya, para ser tan pequeño, pesas bastante, ¿eh? Le tiro también. Robusto e intenso. Sí, ya veo. Bueno, quien me dé la mano le voy a llevar a salir. Me interesa ver si Reggie me da la suya o no. Sí, sí, Reggie te da la suya. ¿La humana o la no humana? La no humana, siempre. Vale. Vuelvo a sonreírte. Me sigues dando escalofríos. Bueno, pues, ¿y ahora qué, Piper? Allí, vamos hacia la alcantarilla esa por la que me caí. A lo mejor me acuerdo de algo allí. Y veis que empieza a caminar él. Y está a punto de salir del callejón donde está todo el mundo. Si me da tiempo, le cojo. Espera. Ay, hijo, es verdad. No pueden ver a Piper. Ay, pero aquí Piper no puede ni hablar ni chillar. Son demasiadas cosas que no puede hacer Piper. No puedes hacer ruido, Piper. Ya lo entiendo. Me gustaría gastar un punto de drama para sacar de mis ropas unos hilos de juguetero y atarlos a Piper y convertirme en su titiritero. Vale, me gusta. Vale, pues gastas el puntito y lo haces perfectamente. Aquí estamos, voy a darle algún trozo de tela a Liz para que se envuelva, aunque sea un poco la mordedura, que está sangrando. Si hace falta me desgarro un cacho de la camisa. Envuélvete eso. Oh. Luego te lo vendo mejor. Gracias. Seguro que no me empeora el asma. No. Eso justo no. Pero puedes pillar cualquier cosa. Cuando le estás poniendo los hilos a Piper, te dice, pero Piper no funciona así. Tú no puedes controlar a Piper. No te preocupes, Piper. Esto es para no levantar sospechas. Ah, vale. Pues entonces los hilos de Piper se van a quedar aquí guardaditos. Y ves como, claro, de su cuerpo salen unos hilos, pero los empieza a coger y los empieza a meter en sus bolsillitos. Vale, pues así Piper puede moverse. Seguidme. Y ves que empieza a ir para adelante. Tú tienes que ir a su paso, porque si no se te adelanta y quedaría un poco extraño. Cuando vas andando, Despacio, Piper. Ah, despacio. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Vale, despacio. Y según os vais caminando, vais cruzándoos con algunas personas que os miran, pero sin más. Llegáis hasta ese desagüe. Sí, Piper cayó allí. Piper cayó por ese agujero. Pero no, Piper no se acuerda de cómo se cayó. Y de repente en ese momento veis que se queda callado. Obviamente su piel no cambia porque no tiene piel, es de madera. Pero los juegos que hacen sus párpados se quedan abiertos durante unos pocos segundos. Piper recuerda. Piper, no grites. No, Piper no grita. Pero Piper recuerda de dónde he salido. De dónde he salido el almacén. El almacén está por allí. Porque aquí me caí, pero la persona que me llevaba iba mucho al almacén. Y Piper recuerda el camino. ¿Te acuerdas de esa persona? ¿De cómo era? No. Piper nunca le vio la cara. Iba con la cara tapada siempre. Y,
Era muy raro, hacía cosas raras. Pero Piper al principio no se podía mover, así que no pudo escapar. ¿Le viste las manos, Piper? Las manos... Sí, las manos... Piper le vio las manos, sí. ¿Eran manos de hombre mayor, como las mías? ¿Le enseño las mías? ¿O eran manos como... metálicas, como las suyas? Y señalo a Reggie. O pequeñas bruditas, eso es. No, eran de carne, eran de carne, eran una persona. ¿Mm? Pero no, mayor, pero ¿con arrugas? No sé si era hombre o mujer. Eran manos extrañas, porque parecían cuidadas. ¿Mm? Y tenía las uñas arregladas también. Pero no sé si era hombre o mujer, porque eran manos finas. Y la cara no le veía. No mucha gente puede permitirse arreglarse las uñas aquí abajo. No, Piper no tiene uñas, mira. Te enseña las manitas. ¿Tenía alguno de estos, Piper? Y le enseño un anillo. ¿Qué anillo tienes concretamente? Sin más, un anillo. ¿Algo como esto? Para ver si tenía algo en las manos, quiero decir. No, se quitaba... Algo tenía en las manos, pero se lo quitaba, porque para trabajar con Piper necesitaba tener las manos libres. Oye, Piper, tú hueles. ¿Qué? ¿Ves que hace así? No sé. No, pero que si... Espera, tú... Alice, espera. ¿Se quitaba el qué? Algo de las manos. Igual podía ser un anillo o una pulsera o algo así. ¿Acuerdas de la forma? ¿Qué era? Era metálico porque hacía ruido al caerse. Lo dejaba ahí en una vasija o algo por el estilo. No sé qué era, pero algo se quitaba. Eso Piper se acuerda. Y cuando aquello Piper no tenía cerebro... Pero se acuerda. ¿Sabes de lo que está hablando? Te dije, Hakai. ¿Puedo intentar ver eso? Puedes intentarlo. Si gastas punto de drama, puedes ver cosas. Pero... Si gastas punto de drama, ves cosas y vas a ver lo que tú quieras ver. Lo vas a narrar tú, por completo. Vale, pues me gasto un punto de drama. Puede ser algo que pueda resumirse perfectamente en una imagen. ¿Vale? No en un vídeo. Pero en una o dos imágenes, en un par de fotogramas, ¿qué ves en la mente de Piper? Estamos casi al final de la sesión, ¿eh? 10 minutitos más y acabamos, ¿vale? Veo a Piper sobre una mesa de trabajo, madera, con un montón de instrumental variado alrededor. Y sí que veo unas manos finas, como él ha dicho, tan, tan finas, parecen de mujer. Lleva las uñas muy arregladas, muy bien cuidadas. No parecen manos que hayan tenido que trabajar en exceso, nunca en su vida. Y veo a esas manos quitándose un anillo. Es un anillo simple, una simple alianza. Plata. Y al quitarse esa alianza y dejarla sobre un pequeño cenicero, un pequeño o todo, perdón,
El interior de la alianza se puede leer un nombre. Emily. Y en la siguiente imagen ya veo trabajando esas manos sobre Piper. Están trazando serie de círculos alquímicos que no puedo llegar a distinguir. Ay, perdón. Del todo, pero bueno, puedo. Conozco la alquimia que hay que hacer para eso. Entonces no sabría reproducirlos, pero veo trazando unos círculos. Y tú estás, a la vez que tú estás viendo esas imágenes, que estás indagando en la mente de Piper, Piper está viendo lo mismo que estás viendo tú ahora. Os vuelve a mirar, le mira a Basile. Y vemos cómo levanta la manita, señalando a un hueco que hay entre vosotros. Tendréis que giraros todos para mirar. Y os dice, ¡ahí! ¡Ahí, Piper, se acuerda! ¡De ahí salió! Y os giráis. Y lo que veis es un pequeño ventanuco en el suelo, a nivel del suelo prácticamente. Del cual se ve que, bueno, más que se ve, se siente que sale movimiento del interior, puesto que el ventanuco está ligeramente entrecerrado. Al asomaros, veis que se profundiza mucho en el suelo, tiene mucha altura. Y al mirar hacia arriba, veis un gran cultivaire. Un cultivaire que Alice reconoce, puesto que fue donde fue citado con el barón Middenstock, y que guarda con recelo, y ya sabes por qué, porque bajo este cultivaire está lo más preciado para él, que es su almacén. Superponemos un montón de imágenes que van pasando durante las próximas pocas horas. Os vemos regresar. Y una última imagen de vosotros hablando con Renata. Y Renata tendiéndoos unas hojas que son unas invitaciones para la presentación que va a tener lugar la próxima noche. Y ahí termina nuestra quinta sesión de Arcane, una bocanada de aire. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy guay, muy... Ah. Clap. Vale. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Sí, lo he pasado muy bien. Hostias. Me has pillado un poco fuera de juego, pero sí, me ha gustado. Está muy guay. Me ha molado mucho cuando me has dicho que quieres indagar en su cabeza. Y me gusta mucho daros esta libertad porque ahí me saco unas semillas brutales para futuro. Yo me he sacado una cosa de ahí que me he imaginado una cosa, pero bueno, si te cuadra bien y si no, pues no, ya. No, me parece perfecto todo lo que me digáis. Yo no tenía pensado profundizar en los orígenes de este personaje, pero me parece interesante también. Así que bueno, no quiero alargarme mucho, puesto que Álvaro tiene luego directo en su canal, en Punto de Giro. Va a hablar de del nuevo capítulo que ha salido la semana pasada de The Last of Us. Nosotros vamos a estar viéndole, o sea que os queremos todos ahí, que vayáis ahí a verle, que están muy interesantes esos vídeos. Y nada, si queréis hacemos rapidísimo. Se me ha olvidado. Estrellas, meteoritos y deseos. Eso es, ¿vale? Así que
Si queréis, vamos a hacer al revés. La última vez acabamos por Álvaro, si no me equivoco mal, si no me equivoco. Uh-huh. Así que vamos a empezar hoy por Álvaro. Cuéntame un poquito. Vale, pues venga, vamos a empezar por la estrella. Me ha gustado mucho, aparte de, seguro que luego lo dice alguien, el personaje de Piper, que me ha molado mucho, la cesión de autoridad narrativa al final a Hakai para crear esa visión y crear ese personaje. Me gusta mucho cuando el máster cede autoridad narrativa en ciertas partes de las partidas cuando dirige, porque a mí como máster me gusta porque lo que has dicho tú, te da un montón de semillas que luego puedes utilizar en sesiones posteriores o incluso en la misma sesión, y a veces como que da un poco de miedo cuando estás dirigiendo algo y además un poquito lineal el hecho de decir, a lo mejor como ceda esto se me van a ir a tomar por culo todo esto. Me ha gustado, me parece valiente y me parece que además ha quedado una cosa muy chula. Así que esa es mi estrella. Mi meteorito. A ver, estoy entre dos cosas, porque tenía un meteorito muy claro, pero de repente este final me ha descolocado un poco tan. Di las dos. Parece un pelín como precipitado el. No sé, el ver Dapun ya está, que sí, que entiendo que lo que de aquí a de nuevo a ver a la baronesa, pues tampoco hay mucho tal, pero como que me ha parecido un pelín precipitado. Pero más que eso, esto es un, porque eso tiene que ver más contigo, quiero dar un meteorito grupal, porque creo que hemos ido todos. Hemos empezado más fríos que un témpano de hielo, y que en la primera escena, como que se nos haya soltado ahí de, venga, y ahora tirad vosotros. No hemos sabido cogerlo, ni yo no he sabido cogerlo, y ha habido ahí momentos de 10 segundos de silencio, era como, ¿hablamos, no hablamos, qué hacemos? Yo tampoco me daba por, ¿y qué cojones? Le pregunto yo a esta gente, si yo no la conozco de nada y tampoco me interesa demasiado sus vidas, y yo entendía, pero claro, ellos tampoco van a hablar de entre ellos porque, no sé, como que no encontrábamos ninguna excusa para ponernos a hablar y para ponernos a relacionarnos con nosotros. Unos con los otros. Y eso ha sido, es culpa nuestra también, porque, coño, te pedimos más relación y de repente nos sueltas ahí y es como, ¿ahora qué? ¿Listos de los cojones? Perdonadme, hablo muy mal. YouTube, no, lo siento. Y ya está. Entonces yo me he sentido muy frío, además como era al principio, y me ha costado entrar. Pero ya cuando hemos salido a ese callejón, yo creo que ha ido ya muchísimo más rodado y ya todo ha surgido de una manera mucho más natural. Sí, a partir del callejón ya habéis empezado más a interactuar. Sí, yo creo que igual con la explosión, digamos, de meter el personaje de Piper, sí. Ahí ya os ha dado un poquito algo en común para interactuar. De hecho, yo tenía pensado, imaginaba que ibais a empezar directamente yendo hacia donde Piper, porque os había puesto la escena esa de Magnus hablando con Piper y, sin embargo, habéis preferido entrar en el bar. No pasa nada. Así que, bueno. Y venga. De deseo. De deseo quiero una escena junto con Reggie. La siguiente sesión. Juntos, solos. Vale, la podéis tener. Es mi deseo. Por lo que tengo pensado, lo podéis tener perfectamente. Vale. ¿Para hablar o para daros de hostias? O... De hostias. Si puedo, no quiero decírtelo. Si vale, te lo tengo que decir, te lo digo. Vale. Si no. Era curiosidad. Vale. Para preparar algo que pueda, pero no. Sepas que me voy a defender. Veremos si te da tiempo. La siguiente escena, seguramente daremos un pequeño salto hacia ya la noche de la presentación. Estáis invitados a la presentación, como habéis podido intuir. Os están dando unas invitaciones, así que vais a tener un pase hasta Piltover, porque va a ser ahí la presentación. ¿Vale? Según cómo se dé, a lo mejor en una sesión se puede hacer todo lo que queda, o se puede hacer en dos. Veremos, no voy a acelerar nada, no voy a precipitar nada, o sea que si veo que en una encaja bien sin acelerar, lo hacemos en una, y si no, lo hacemos en dos y cerramos esta aventura. Vale, no sé, pues Tartesis, por ejemplo, venga, que hoy se te va a escuchar, así que habla. Vale, pues espérate, me pongo la camarita, que tengo un
pantalla, macho, tú con la... Vale. Ah, pues, a ver, la estrella, la historia. Obviamente, me está flipando. Me gusta mucho todo el contexto, el ambiente, la ruta que estamos siguiendo. Me está gustando bastante, ¿vale? Ahora bien, yo lo sé como Álvaro y la hostia no, me la voy a llevar a mí y en parte también a Alice, ¿vale? Porque, en verdad, de hecho va enlazado con lo que me gustaría que pasara más adelante, ¿vale? Uh-huh. En un principio, a ver, lo que pasa es que, claro, yo no tengo mucha experiencia, Alice tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, tiene más que yo, pero yo no tengo mucha. Se suponía que íbamos a enlazar bastante bien nuestros personajes, ¿vale? Y uh-huh. al final creo que teníamos unos personajes que podían haber dado mucho más juego y no lo estamos aprovechando. De hecho, lo comentaste el otro día, que podíamos preparar algo para una cena, tal y cual, ¿vale? Y así que sí, voy a hacer autocrítica, ¿vale? Porque vale. Al final, sí, obviamente, pero obviamente hay falta de tiempo, ¿vale? Como todo, estoy viendo cambios tal y cual en mi vida. Pero sí que es verdad que lo podíamos haber intentado, ¿vale? Lo mismo con una horita que lo hubiéramos hecho a los dos, podríamos haberlo hecho, ¿vale? Os ofrezco la misma posibilidad. Como vamos a dar un pequeño salto hacia adelante, que va a ser un día, no va a ser más, si algunos gustaría interpretar alguna escena, aparte de la que ha dicho, por ejemplo, Álvaro de Basile con Reggie, alguna escena para vosotros, para vuestros personajes, narrando algo de 10, 15 minutitos máximo, podéis pensar, me lo proponéis y pues, vemos qué se puede hacer, ¿eh? Pues ese es mi deseo para la siguiente partida, la verdad, porque creo que al final sí que es cierto que antes de empezar todo, bueno, la partida me refiero, se suponía que él y yo teníamos que haber interactuado mucho más y al final como que no encuentro el momento de llevarlo a cabo, ¿sabes? Entre que es la primera vez que estoy jugando y que luego no sé en qué momento puede ser el adecuado, tampoco nos hemos compenetrado siquiera, al menos que lo forcemos, que muchas veces que suena, cuando el intento suena está forzado, ¿vale? Uh-huh. Pues sí, esa es tanto la autocrítica como el deseo a mejorar, ¿vale? Muy bien. Vamos a intentar acelerar un poquito, ¿vale? Para ver si podemos entrar en tiempo. Yo creo que vamos más o menos bien, pero bueno. ¿Algo más, Juanje? Ah, no, nada más. Ya está. ¿Eso es? Vale. Sí. Pues seguimos moviéndonos hacia la izquierda. ¿Bogdan? No, yo voy a ser bastante breve, porque no se me ocurre ahora mismo realmente ninguna crítica. Pues mira, la verdad que me parece muy, muy coherente, muy buena la de Juanje. O sea, teníamos, nuestros dos personajes tenían bastante potencial como para poder haber bailado en sintonía y no lo hemos aprovechado. Porque no lo hemos visto venir y por falta de experiencia mutua. Mi estrella sí que la tengo muy clara y es, hostias, se nos ha dado lo que hemos pedido y es interacción en conjuntos. En efecto, nos hemos quedado en plan de, ¿cómo? ¿Ya tan pronto? Sí, pero sí hemos olvidado. Y voy a interrumpir, encima que no lo conceden, no lo aprovechamos, a ver. No, pero luego al final sí que nos ponemos... Bueno, después ya sí, ¿no? Pero es lo que ha dicho Álvaro, al principio lo hemos quedado así en plan... No, pero al final lo habéis aprovechado. Sí que es verdad que era una situación un poco fría así de golpe, porque encima hoy no he hecho tampoco una escena narrativa como suelo hacer, porque quería daros todo el tiempo del mundo. Entonces sí que ha sido un poquito de sopetón. Pero bueno, sí, luego, claro. lo habéis cogido bien lo que habéis dicho y yo creo que lo habéis aprovechado. Y pues eso, deseos pues igual pues potenciar, por tu parte potenciar este tipo de interacciones, dar por hecho de que igual no estamos todos acostumbrados que deberíamos, por tanto tener algún repertorio de pequeñas semillas de interacción entre nosotros mismos o algo así, no sé, no sabría cómo enfocarlo, te estoy pidiendo algo que no sabría hacer. Sí, pero te estoy pillando más o menos. Fantástico. Y nada más. Esto es todo por mi parte. Muy bien. Pues, Reggie. Yanni. Es que es lo que han dicho. ¿Sabes qué pasa? Que no, yo sí que voy a pedir, entre comillas, un poco perdón porque ha habido un rato que no he estado. No pasa nada. Entonces, no tengo muy claro. O sea, ha habido un momento en que me he perdido y luego no he sido capaz de retomar. Vale, ahora fuera de cámara, si quieres, hablamos un poquito y ya. Eso es. Pero ya, si ya Álvaro, si quiere marchar a cenar, que marche y eso, y ya lo hablamos tranquilamente. Que yo me voy a abstener porque es que no termino de jugar, me quedo a medias. Entonces, vale. No. Pasa palabra. Vale, pues Nere.
Jo, pues es que yo me voy a sumar un poco a lo que han dicho. O sea, mi estrella va a ser pues un poco eso, para toda la historia, toda la trama que te estás montando, que al final está saliendo de tu cabeza. La estrellaza de hoy es Piper, o sea, me ha encantado. Aparte de, a pesar de lo pesado, me ha gustado mucho el personaje, y creo que es lo que decían, que es lo que nos ha ayudado a soltarnos, porque al principio sí que no hemos sabido llegar a aprovechar del todo, no hemos podido ese tiempo de interacción que se nos ha dado. A mí, por ejemplo, o sea, me ha costado, o sea, me hubiera gustado mucho más hablar, pues preguntarle igual más cosas a Basile, que no he sabido expresar en ese momento, también para que él pudiera sentirse igual un poco más integrado al grupo. Pero bueno, Piper nos ha ayudado un montón a todos poco eso, mi estrella es para él. El deseo es y el meteorito han ido ahí un poco todo junto, o sea, eso, soltarnos un poquito más entre todos, cohesionarnos un poquito más, y deseos seguir jugando, es que siempre lo mismo, me gusta un montón, entonces yo que siga la trama, seguir eso, interactuando con todos, seguir conociendo un poco más a los personajes, que estemos todos más entrelazados. Sí que el próximo día sí que tenía pensado hacer así alguna escenilla con algún PNJ, así, porque sigo llevando un balazo a cuestas. pero bueno, eso, que sin más, yo seguir jugando y seguir relacionándonos entre todos. Muy bien. Pues si está todo dicho, pues nada, muchas gracias a mis jugadores. Como siempre, un placer, lo paso genial siempre con vosotros. Nos veremos dentro de 3 semanas, seguramente. Tenemos que poner fecha, pero bueno, tengo pensado yo más o menos para acabar en marzo. Así que nada, muchas gracias a los que nos hayáis estado viendo, los que nos veáis en diferido. Y según vayáis saliendo, dejad la puerta abierta porque volveremos más pronto que tarde aquí al lado de Merlín. Chao, chao. Chao.